Estamos en Villavicencio 24 horas, el noticiero del gobierno de la ciudad. Hoy es jueves 30 de julio y estos son nuestros titulares. La Comisión Regional de Moralización del Meta calificó como muy favorable el ejercicio en los procesos de contratación adelantados por el gobierno de la ciudad. Nueva cara tienen los separadores de avenida, bermas y parques principales de Villavicencio luego del trabajo de la cuadrilla de poda y ornato de la empresa de acueducto. De los 3.850 taxis a los cuales se les instalaron taxímetro, 2.808 ya han cumplido con el proceso de verificación. Elegidos representantes principales y suplentes de los empleados del municipio a la Junta de Personal. Cerca de 2.000 adultos mayores participaron del segundo encuentro organizado por el gobierno de la ciudad. Estas son las noticias del gobierno de la ciudad. La Comisión Regional del Meta calificó como muy favorable el ejercicio de contratación realizado por el gobierno de la ciudad. Este pronunciamiento se dio por parte del Procurador Regional. En marco del foro sobre la actualización de normativas de contratación estatal, el presidente de la Comisión de Moralización y Procurador Regional, Liderman Flores Hernández, destacó como favorable el proceso de contratación implementado por parte del gobierno de la ciudad en los últimos 3 años y medio. El evento se cumplió en uno de los salones del Hotel Estelar de Villavicencio, donde asistió gran parte del personal de la administración local que tiene que ver con el proceso de contratación. Se han disminuido las irregularidades en los trámites contractuales y eso pues, de alguna manera es que van a decir que no es satisfactorio para la contraloría, porque no es solo el papel de castigar irregularidades, sino también de, por qué no decirlo, aplaudir a buenas administraciones. Entre la misión de la Comisión Regional de Moralización, integrada por la Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Auditoría y el Consejo Superior de la Judicatura, está el desarrollar actividades de actualización sobre las normas de contratación, y en ellas se destaca la inclusión de normas de gestión de calidad ISO. Como conferencista principal participó el abogado y catedrático universitario Augusto Aranguren Tarazona, evento que se prolongó en la mañana de este martes. Desde el año pasado, el gobierno de la ciudad creó una dependencia dedicada exclusivamente al mantenimiento de zonas verdes de la ciudad, como parques y avenidas. Veamos cómo funciona esta dependencia. Señores, buenos días. Buenos días. El día de hoy vamos a intervenir en la avenida Catama, del sector del CAI del Catama hacia el campanario. Así empieza la jornada para el grupo de mantenimiento de zonas verdes de la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio, quienes pocas horas después de salir el sol ya están en las calles, alistan sus herramientas, aseguran sus elementos de protección personal, hacen un par de movimientos para calentar su cuerpo y empieza la jornada. La mayor parte del tiempo están enmascarados, pero como en las películas, son enmascarados de los buenos. 30 hombres que día a día se encargan de mantener en las mejores condiciones las zonas verdes de la ciudad, como separadores de avenidas, bermas, glorietas y parques principales. Mi jornada en el día empieza a las 5 de la mañana, me levanto, le doy un beso a mi hijo, tengo un hijo de 3 años, me arreglo para llegar a la oficina a las 7 de la mañana, donde llegamos a coger nuestras herramientas, mirar nuestras guadañas. Aparte de que manejo las vallas, también soy operario de guadaña. Entonces miramos, revisamos las guadañas, miramos las vallas que estén bien y salimos a nuestro trabajo a las 7 y cuarto, ya estamos en la carretera. Este grupo funciona desde hace más de un año y durante este tiempo han sumado cerca de 11 millones de metros cuadrados de podas por toda la zona urbana del municipio. Esta es una iniciativa del gobierno de la ciudad, la cual busca aportar al embellecimiento de nuestra capital a través de estos hombres comprometidos y con ganas de trabajar para seguir haciendo de Villavicencio uno de los mejores vivideros del país. Lo satisfactorio es que usted sale a la calle y mira su ciudad limpia. No hay montes como lo había anteriormente, antes de estar este gobierno. Y es una labor muy buena la que ha hecho el alcalde y ojalá se mantenga.
al mes podan aproximadamente 816 mil metros cuadrados de zonas verdes. Además, durante el último año hicieron el lavado de 13 mil metros cuadrados de zonas duras de la ciudad y han sido los encargados de arreglar y embellecer los jardines que ahora adornan la glorieta de Postobón, la Séptima Brigada y Villacentro, entregando así obras vivas de paisajismo para la ciudad. Aunque su trabajo es reconocido y valorado por la gran mayoría de ciudadanos, hay otros, muy pocos, que hacen que este sea más difícil. Bueno, lo más difícil de nuestro trabajo, como en todo trabajo, es el peligro. Nosotros manejamos lo que es la vía pública, los carros. Hay gente que es tolerante, hay gente que no, hay gente que nos echa los carros encima, las motos, pero hay que tener tolerancia. Eso es lo más difícil. El grupo de mantenimiento de zonas verdes de la empresa de acueducto y alcantarillado está conformado por hombres entre 20 y 63 años, en su mayoría habitantes de sectores vulnerables de la ciudad, que han encontrado en este trabajo una excelente oportunidad para mejorar la calidad de vida de ellos y sus familias. Significa mucho para mí, para mi familia, ya que podemos dar un aporte a la ciudad, tener nuestra ciudad limpia, los parques, las avenidas, y mi familia agradecida porque también es un aporte económico para nosotros. Pues es un orgullo para ellos que yo haga parte de este embellecimiento de la ciudad. Mañana vence el plazo para que los conductores de taxi realicen la verificación de sus aparatos tarifarios. Recordemos que lo han hecho alrededor de 2.800. El 31 de julio de este año fue la fecha máxima de plazo establecida por el gobierno de la ciudad para que los conductores de taxi realicen la verificación de sus aparatos tarifarios. A dos días de cumplirse tal plazo, se reportó que en Villavicencio se han verificado 2.898, es decir, que aún faltan por certificar 952 taxímetros. El secretario de Movilidad, Luis Fernando Ramírez Garzón, informó que en el CDA Andino se han verificado 2.512 y en el CDA Centauros van 386 taxímetros certificados. Y ante la cantidad que aún falta por verificar, el gobierno de la ciudad extiende la invitación a todos los conductores que aún no se acogen a la medida para que se acerquen a los consorcios habilitados y obtengan el certificado de sus taxímetros antes de este viernes. Le recordamos que los horarios de atención son: en el CDA Andino se estableció de 8 de la mañana a 6 de la tarde y en el CDA Los Centauros se habilitó servicio nocturno de 6 a 8 de la noche. Por último, el funcionario explicó que los conductores que aún no cuentan con la verificación del aparato tarifario podrán circular por Villavicencio el día de su restricción de pico y placa. Todo esto para que los pertenecientes al gremio de taxistas no pierdan tiempo ni dinero al dirigirse hasta los consorcios. Elegidos los principales y suplentes de la Junta de Personal del Gobierno de la Ciudad. Ellos nos contaron cuáles son sus principales proyectos. Carlos Herrera de la Secretaría de Salud con 60 votos y Patricia Bento de la Secretaría de Hacienda, quien obtuvo 52 votos respectivamente, fueron elegidos como representantes de los empleados de la Alcaldía de Villavicencio ante la Comisión de Personal para el periodo 2015-2017. El funcionario, máxima votación, destacó los proyectos que tiene para desarrollar con sus compañeros. Sí, vamos a procurar tener una sede para la Comisión de Personal, una publicación periódica que permita enterarnos de qué está pasando en la administración, unas reuniones semestrales siquiera con todo el personal, un plan integral de bienestar social para todos los empleados. Vamos a procurar que la nivelación salarial se dé para toda la administración, básicamente como esos primeros puntos. Como suplente fueron elegidas Sandra Liliana Martínez con 49 votos, Nora Yamile Martínez, quien logró 43 votos, ambas de la Secretaría de Salud Municipal. La jefe de personal también destacó cuál va a ser la labor de estos funcionarios elegidos. Dentro de las funciones de ellos, pues es estar pendiente de todo lo relacionado con los funcionarios, cuando ellos solicitan que puedan participar en encargos, en comisiones, velar por el bienestar tanto integral de los funcionarios como también de la parte de infraestructura, el entorno laboral de cada funcionario. Esta elección se hace cada dos años y ellos van a estar en el del 2015 al 2017. De acuerdo a la información entregada por la Secretaría de Desarrollo Institucional a través de la Dirección de Personal, se depositaron los votos de las urnas ubicadas en el edificio municipal, sede de infraestructura y colegio INEN. Un total de 204 empleados de la Alcaldía de Villavicencio participaron. El evento democrático contó con el apoyo de funcionarios de varias dependencias del gobierno de la ciudad y se cumplió en completa normalidad. Vamos a una pausa. En segundo regresamos con más información en Villavicencio 24 horas.
Señor ciudadano, lo invitamos a que contribuya con el proceso de transformación de nuestra ciudad, reportándonos los huecos que afectan su sector. La mecánica es muy fácil. Envíenos la fotografía y dirección del punto que requiere intervención a la cuenta de Twitter @JuanGZuluaga y la situación la atenderemos en el menor tiempo posible. Ustedes reportan, nosotros cumplimos. Con argumentos y pasión, maestros y rectores creen en una educación excelente para un país diferente. Ustedes son nuestra esperanza. Premio Compartir 2016. Inscripciones abiertas hasta el 31 de julio. Más de 200 millones en premios. Mayor información, www.premiocompartir.org. Maestros y rectores, inscríbanse. ¿Qué autoridad se encarga de establecer si un candidato está inhabilitado? La Registraduría remite la lista de los candidatos inscritos a la Procuraduría General de la Nación para que este organismo verifique si alguno de ellos eventualmente se encuentra incurso en una inhabilidad. Si lo está, será el Consejo Nacional Electoral el encargado de decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas o cargos de elección popular cuando exista plena prueba de que ellos están incursos en causal de inhabilidad. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Si va a viajar, elija la terminal de transportes de Villavicencio. Vigilancia las 24 horas del día. Circuito cerrado de televisión. Sala de espera VIP. Locales comerciales. 11 empresas transportadoras a su servicio para cubrir más de 200 rutas. Somos el puerto terrestre más importante de la Orinoquia. Terminal de Transportes de Villavicencio. Destino seguro. Bueno, muchachos, que esta sea una noche bien bacana. ¡Ey, muchachos, vamos a seguirla! Toma conciencia. En casa, alguien te espera. Secretaría de Movilidad, Gobierno de la Ciudad. En la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio, trabajamos para usted. Llaneros Baloncesto Club le devuelve la emoción a la afición villavicense, que es considerada entre otras la mejor del país, con su reciente triunfo ante Academia de la Montaña. Con las gradas colmadas de público que respaldó de principio a fin Llaneros Villavicencio en su primer juego de local, la segunda temporada 2015, en el juego práctico de conjunto que no defraudó a sus aficionados, el quinteto que dirige puertorriqueño Ramón Meléndez se impuso 81-74 a la Academia de la Montaña en la tercera fecha de la Liga DirecTV, compromiso transmitido por el canal 633 de Win Sport y Villavo FM. En los dos primeros cuartos del encuentro, Llaneros de Villavicencio marcó un amplio porcentaje en los lanzamientos de perímetro. Al final del primer periodo, el marcador fue de 49-38 con diferencia tan solo de 9 puntos. Para el tercer cuarto, el encuentro decayó en la precisión. La diferencia se disminuyó hasta estar a solo 3 puntos. Con el correr de los minutos del tercer periodo, los paisas marcaron 71 puntos contra 18 del quinteto del Llano. Algunas variantes e imprecisiones alcanzaron a preocupar al técnico y aficionados, pero al final se recompuso el marcador y llegó al 81-74. Después del juego de la noche anterior, Llanero deberá afrontar los dos encuentros contra 11 Caldas de Manizales este viernes y sábado en el Coliseo Jorge Arango Mejía de la capital de Caldas. Cerca de 2.000 adultos mayores de Villavicencio hicieron presencia en el segundo encuentro realizado por el gobierno de la ciudad, participando de actividades lúdicas y recreativas.
con la participación de 1.200 adultos mayores de los diferentes centros vidas y asociaciones de la capital del Meta, se llevó a cabo en el Parque de la Vida el encuentro municipal denominado Nuevo Comienzo. Es una estrategia donde los adultos mayores tienen un espacio para de esparcimiento, de lúdica, de juego, donde van a haber campeonatos de tejo, campeonatos de parqués, de ajedrez, todos los campeonatos que a ellos les gusta, en los que les gusta participar y pueden participar. Esta actividad no solamente reúne a los abuelos, sino también el compromiso de participar e integrarse para otra instancia mayor a nivel departamental y nacional. Este espacio se hace para que participemos en el nuevo comienzo departamental y de ahí se escoge una comisión por parte del departamento para ir al encuentro nacional. De igual manera, el equipo que queda aquí va a representar al municipio en la Ruta Dorada, que se hace con Coviandes, que este año va a ser en Chipaque. Nuevo Comienzo se configura como una estrategia para dinamizar los procesos de rescate de los valores culturales y recreativos de diversas regiones del país dentro del marco del Plan Nacional de Recreación, destacó la funcionaria. Vamos a una pausa. En segundo regresamos con más información en Villavicencio 24 horas. Señor ciudadano, lo invitamos a que contribuya con el proceso de transformación de nuestra ciudad, reportándonos los huecos que afectan su sector. La mecánica es muy fácil. Envíenos la fotografía y dirección del punto que requiere intervención a la cuenta de Twitter @JuanGZuluaga y la situación la atenderemos en el menor tiempo posible. Ustedes reportan, nosotros cumplimos. Con argumentos y pasión, maestros y rectores creen en una educación excelente para un país diferente. Ustedes son nuestra esperanza. Premio Compartir 2016. Inscripciones abiertas hasta el 31 de julio. Más de 200 millones en premios. Mayor información, www.premiocompartir.org. Maestros y rectores, inscríbanse. ¿Qué autoridad se encarga de establecer si un candidato está inhabilitado? La Registraduría remite la lista de los candidatos inscritos a la Procuraduría General de la Nación para que este organismo verifique si alguno de ellos eventualmente se encuentra incurso en una inhabilidad. Si lo está, será el Consejo Nacional Electoral el encargado de decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas o cargos de elección popular cuando exista plena prueba de que ellos están incursos en causal de inhabilidad. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Si va a viajar, elija la terminal de transportes de Villavicencio. Vigilancia a las 24 horas del día, circuito cerrado de televisión, sala de espera VIP, locales comerciales, 11 empresas transportadoras a su servicio para cubrir más de 200 rutas. Somos el puerto terrestre más importante de la Orinoquia. Terminal de Transportes de Villavicencio. Destino seguro. Conciencia, en casa, alguien te espera. Secretaría de Movilidad, Gobierno de la Ciudad. En la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio, trabajamos para usted. Cerca de
6.000 ciudadanos han participado de las jornadas de sensibilización realizadas por el gobierno de la ciudad a través de la Terminal de Transporte de Villavicencio y de la Secretaría de Movilidad en contra de la piratería. A través de operativos y campañas pedagógicas con MIMOS, la Terminal de Transporte de Villavicencio, la Secretaría de Movilidad y las empresas transportadoras han logrado sensibilizar en contra de la piratería a cerca de 6.000 personas entre viajeros y conductores. Lo que queremos es que la ciudadanía en general conozca los riesgos a los que se exponen utilizando servicios piratas y por supuesto que conozcan las ventajas de viajar desde la terminal como la comodidad, la seguridad que allí les brindamos, explicó Fabio Granados, gerente del puerto terrestre de la capital metense. A su turno, el mayor Francisco Rojas, director de Tránsito y Transporte de la Secretaría de Movilidad, indicó que los viajeros también deben de ser conscientes que desconocen las implicaciones que a nivel judicial y electivo tengan los conductores y vehículos piratas. De igual manera, estas personas tampoco se realizan las pruebas de alcoholemia, lo que es un gran riesgo para los viajeros. Hemos llegado al final del noticiero del gobierno de la ciudad. Recuerde visitar nuestra página web www.villavicencio.gob.co. Que tengan un feliz día.